¿Qué tal? ¿Cómo le va, amigos de Gol Perú? Un abrazo con todos. Estamos ya previo a lo que va a ser el partido por pre-Libertadores o Libertadores, o fase 1 de Libertadores, como realmente es el término, que va a enfrentar a la Universidad César Vallejo de Perú y al Caracas de Venezuela. Estamos con Raúl Zambrano, periodista de Venezuela, que sigue mucho a Caracas, periodista del programa radial El Mundo es un Balón, ¿verdad? Y Sport Venezuela también, medio impreso para ir bien con el dato, con los medios en los que labora Raúl y que tiene un acercamiento bastante importante con el Caracas, información de primera mano. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a Gol Perú. ¿Cuándo llega a Caracas? Creo que llega martes, ¿no? Al Perú. Gracias, Edward, por la invitación. Saludos a todos los seguidores de tu programa. Bueno, sí, el Caracas Fútbol Club va a estar viajando en vuelo charter este martes en la mañana hasta la ciudad de Lima. Tiene previsto que no va a reconocer el gramado del estadio monumental de la U. Van a jugar el día miércoles y ese mismo miércoles. En la noche regresarían, pues, después del partido, el mismo vuelo charter hacia la ciudad de Caracas. Se realizaron este domingo las pruebas PCR. Hoy lunes todavía no han divulgado la lista de viajeros, de convocados, pero se espera que ya en las próximas horas Noel San Vicente, el entrenador de la selección del Caracas Fútbol Club, pueda entonces divulgar quiénes son esos 20, de pronto 18 o 20 viajeros hasta la ciudad de Lima. Pero recordabas un poco lo de Noel San Vicente, un técnico experimentado, técnico que ha sido también de la selección venezolana. ¿Cómo llega a comparación de la temporada pasada? Porque Caracas jugó, recuerdo, Copa Libertadores y de ahí pasó a jugar Sudamericana. Me parece que dejó algunos partidos con cierta, digamos, sensación agradable, ¿no? No sé si vale el término, que le permitió estar en Sudamericana, donde termina finalmente eliminado. ¿Cuánta diferencia hay entre ese equipo y el que hoy, digamos, está para enfrentar a Vallejo de Perú? Yo creo que la gran diferencia radica en la parte ofensiva del equipo, porque, a ver, se mantiene de mitad de cancha para atrás, mantiene el núcleo, el portero Baker Velázquez, la saga central y los laterales se mantienen, Eduardo Ferreira lateral izquierdo, Sandro Notarroberto por izquierda, por derecha Ferreira, los centrales va a ser baja, noten por allí, va a ser baja Rommel Villanueva, quien era un fijo en la saga, no va a estar porque él salió expulsado por doble amarilla frente a Vasco da Gama en el partido de vuelta a los octavos de final y eso le acarrea suspensión. Su lugar lo va a tomar Diego Ossio, que es perfil zurdo, alto, y por derecha va a estar Carlos Caqui Rivero. Entonces, estos cinco jugadores, portero y cuatro defensas, se mantiene del proceso anterior y en la mitad de la cancha va a estar Leonardo Flores, quien es el capitán, junto a Edson Castillo, quien es uno de los refuerzos que llegó al conjunto avileño. No va a estar Anderson Contreras, una dura lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Estaba llamado a ser la figura del Caracas Fútbol Club en este 2020, pero es la gran baja del conjunto de Noel San Vicente. ¿Por qué te digo que la gran diferencia es en la ofensiva? Porque se fue Alexis Blanco, el delantero argentino, experimentado. Se fue el capitán Robert Hernández, se fue al Always Ready de Bolivia. No, estos dos jugadores representaban lo que es la parte de asistencia y gol del equipo. Entonces, llegaron los africanos, el beninés Samson Akinyola y también el nigeriano Ade Oguns. Y también llegó un delantero venezolano que se llama Miguel Celis. Entonces, Noel San Vicente en ofensiva va a apostar por los africanos, ¿no? Se dice que va a ser el titular Samson Akinyola y también va a ser titular Osei Bonsu, quien es un ghanés que ya estaba jugando desde la temporada anterior junto con Richard Celis. Estos serían los tres de arriba. Eso sería lo que va a cambiar en el Caracas Fútbol Club. Ahora, han hecho sí un partido durante el año. Me parece que sí hicieron un partido, no sé si amistoso, a diferencia de Vallejo, por ejemplo, que no lo ha hecho, pero Caracas llega al menos con 90 minutos, creo, recorridos, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Caracas jugó dos amistosos en el Dos. Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Jugaron contra Metropolitanos, quien también va a estar representando a Venezuela en la Copa Sudamericana. Jugaron dos bloques de 30 minutos.
El primero quedó 0-0, el segundo quedó 1-0 con gol de Richard Celis, y luego jugaron dos bloques de 20 minutos con juveniles. Caracas allí usó jugadores mixtos, y allí sí se destaparon, marcaron cinco goles, tres de Miguel Celis, uno de Diego Cío y otro de Ade Ogus. Eso fue el día sábado de la semana pasada. Luego el lunes de la semana pasada jugaron un amistoso contra el Aragua Fútbol Club, el Estadio Olímpico. Ganaron 3-2, jugaron dos bloques de 30 minutos, uno de 40 y uno de 20. Esos dos primeros bloques, el primero quedó 1-0, gol del Caracas, el segundo quedó 0-1, gol de Aragua, y bueno, el Caracas terminó ganando los otros dos bloques con juveniles, los dos últimos, dos goles a cero. Ese partido quedó 3-2. Se vio un equipo ordenado en defensa, pero como te digo, le falta como punch en la ofensiva, porque bueno, hay jugadores nuevos en la parte ofensiva, y bueno, Noel San Vicente por lo menos ya tiene una idea de lo que puede dar el equipo arriba. Ahora, es un equipo con un promedio de edad bastante joven, ¿no? 21, 22 años, ese es un poco el promedio que trae Caracas. Estamos hablando de un equipo no muy experimentado en Copa Libertadores, en torneos internacionales, entonces. Sí, es un equipo que tiene mucha juventud, 21 años y 4 meses. El día reciente fue presentada la plantilla a través de su canal de YouTube. Y bueno, la mayoría son jugadores formados allí. Incluso los jugadores nigerianos, beninés y ganés que llegaron al Caracas son jugadores jóvenes, 19 años, 20 años. Son muchos jugadores jóvenes que hay en el Caracas Fútbol Club. Y bueno, imagínate, el nuevo capitán del Caracas, que es Leo Flores, apenas tiene 25 años. Entonces, no hay un jugador, por lo menos en la titular, que llegue a los 30 años en el equipo. ¿Lo de Quijada es cierto? ¿La probable llegada de Quijada? ¿Qué sabes de eso? Bueno, Quijada parece que no continuaría en Alianza Lima, pero por lo menos la directiva del Caracas no espera a Quijada en el equipo. El Caracas cerró la plantilla y no, a pesar de que es ficha del Caracas Fútbol Club, el jugador está interesado en continuar su fútbol, su carrera en el exterior, y está entonces negociando continuar de pronto en Perú o en otra liga de Sudamérica. Pero en el Caracas no se espera de momento Robert Quijada. Ah, perfecto, listo. Entonces ya la información me la has dado completa sobre los 11, el plantel, el técnico. ¿Cuántos tiene seleccionados este Caracas, este nuevo Caracas, digamos, que va a llegar al Perú? ¿Cuántos seleccionados tiene? ¿Los tiene? Mira, el único seleccionado justamente fue el que te lo decía antes de empezar el programa, Anderson Contreras, es sub-20, pero sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Es una baja durísima, no solo para el Caracas, sino también para la Selección Nacional de Venezuela sub-20, que está ahorita en módulos y se está preparando para lo que será el sudamericano de la categoría. Anderson Contreras fue llamado a la pasada fecha, doble fecha eliminatorias contra Brasil y Chile. No veo minutos, pero ya está siendo tomado en consideración por José Seiro, el portugués que dirige a la selección de Venezuela. De resto, no hay seleccionados en el Caracas Fútbol Club. Son jugadores muy jóvenes. Unos sí han estado en procesos de categorías inferiores, de sub-17, sub-20, como Ferreira, Nota Roberto, Diego Cío, Baker Velázquez fue mundialista sub-17, el portero. En la mitad de la cancha Leo Flores también, pero en la mayor, ni siquiera en convocatorias recientes, solo Anderson Contreras. Perfecto, Raúl, yo te agradezco, de verdad, completísima la información, no queda ninguna duda, ningún hueco en cuanto a lo que nos has contado de este Caracas que está llegando martes por la mañana al Perú, no reconoce estadio, juega el partido, inmediatamente se regresa en charter a Venezuela a esperar la vuelta para marzo frente a la Universidad de César Vallejo. Te mando un fuerte abrazo, Raúl, que estés bien. La salud es importante ahora con todo esto que está viviendo en el mundo. Ya nos estaremos reencontrando seguramente para hablar un poquito de este Vallejo Caracas o Caracas Vallejo cuando toque la vuelta. Te mando un abrazo. Gracias, Edward. Pero sí, bueno, sí quedó, y me gustaría decir lo que es el 11 probable del Caracas. Sería Baker Velázquez en la portería, Eduardo Ferreira por derecha, lateral derecho, la pared de centrales, Carlos Caqui Rivero y Diego Cío. Diego Cío va a estar sustituyendo a Romil Villanueva, quien está cumpliendo una fecha de suspensión.
y por izquierda Sandro Notarroberto. En la primera línea de volantes, Edson Castillo, quien es el refuerzo para esta temporada, y Leo Flores, quien es el nuevo capitán tras la marcha de Robert Hernández. Como extremo por derecha, Osei Bonsú, ganés, el 10 del equipo es Jorge Echeverría, por izquierda jugaría Richard Celis y arriba Sansón Akinyola. Atención acá, Jorge Echeverría va a ser duda hasta el último momento porque sufre una lesión muscular. De no jugar Jorge Echeverría, su lugar sería tomado por Luis González, un zurdo que tiene muy buena conducción de balón, trata muy bien la pelota, tiene buena pegada. Y si entra Luis González, el Caracas cambiaría su formación de 4-2-3-1 a 4-3-3 y Luis González jugaría entonces como interior por derecha. Ese es el panorama del equipo que dirige Noel San Vicente, quien renovó con el Caracas Fútbol Club el pasado 24 de diciembre. Bien, Raúl, estoy seguro que hasta Chemo del Solar ha visto todo tu informe, seguramente atento con lo que va a suceder con el Caracas. Chemo, técnico de Vallejo, por supuesto, que se encuentra con el equipo ya en la capital. Te mando un abrazo, gracias por los minutos y estamos como siempre en contacto. Cuídate. Vale, gracias, Edward. Con Raúl Zambrano, periodista venezolano, muy ligado a la información de Caracas, completísima la información, por supuesto, para lo que va a significar la presencia del equipo venezolano en Copa Libertadores frente a la Universidad César Vallejo de Perú. Un fuerte abrazo con todos.